Bai, eskerrik asko, Vanessa. Bueno, eskerrik asko guztioi, atxaldeon. Nire gaurko parte hartzeak hiru helburu ditu. Lehenengoa, ba, eskerrak ematea, ez? Nola ez, hemen ba, etorri zareten guztioi. Zuek batez ere txapeldunak zehazte, hainbeste ordu ondoren hemen egotia oraindikan benetan eskertzekoa da, ez? Bestetik, ba, bueno, ba, bi urte hauetan gogor lan aritu zareten hoi ere, mila esker, eta antolakuntzan parte hartu duzuten hoi ere, ba, mila esker, gaur ez didazute ukatuko berritzaileak garela, ez? Bueno, proga hori ere pasa dugu, gero zuen ekarpenetan ere arlo hori, ez, aipatu, aber zer ditu zei zuen, ze benetan lehenengo aldia izan da eta jakin nahi dugu, aber zer ditu zei zuen. Bestetik bere nere bigarren helburua da, ba, bueno, orain arte egin dugun guztia, ba, balorean jartzea, ez? Asko egin dugu, ikusi dezuten bezala, 18 ponentzia eduki dugu hemen, baina hau ez da dena, gauza gehiago ere badaude, ez genuen denborarik dena erakusteko, baina nik bai azpimarratuko nuke elkarlana hitza, ez? Hau dena elkarrekin egin dugu, horregatik darama izena hori inklusio plana, marko bat teorikoa ezarri dugu, denon artia indegu edo diseinatu dugu marko hori, eta gero ere elkarrekin martxan jarri ditugun proiektu guztiak, ez? Berri izan dugu gaur. Eta hirugarrengo ba, helburua da galdera bati erantzuna ematia, ez? Eta hau da, eta hemendik aurrera zer, ez? Gauden egoera, gainea, hemendik aurrera, se pasatu dan. Bueno, yo antes de contestar a esa pregunta, sí que tengo que decir, ¿no? Que para mí personalmente ha sido, bueno, pues muy agradable, la verdad, ver hoy en esta jornada de valoración, ¿no? De evaluación de lo que hemos hecho en el plan, bueno, pues tanto contenido, ¿no? Yo creo que eso es una buena señal, es un reflejo de todo el trabajo que se ha realizado. Y en ese sentido, ¿no? Decir que cuando iniciamos la legislatura y nos pusimos como objetivo en el departamento, ¿no? Y compartido, como no, con el diputado general, con Markel, el objetivo de estructurar, ¿no? De engrasar, de articular mejor todo el ámbito de la inclusión, bueno, pues teníamos unas expectativas y hay que decir que hoy, bueno, pues esas expectativas han sido superadas, ¿no? Yo no soy muy partidaria de poner retos muy pomposos que luego no podamos cumplir, pero la verdad es que si las expectativas han sido superadas, sobre todo en toda la rama de la empleabilidad o la ocupabilidad, es porque habéis estado ahí tirando, porque nos habéis empujado y nos habéis enseñado que podemos hacer más. Y hemos sentado las bases de lo que es la estructura, este es el camino. Hemos dado un paso muy importante en el ámbito de la inclusión, pero desde luego los que nos quedan por dar no son menos importantes, ¿no? Y bueno, pues hay que señalarlo también. Y cuando han estado al hilo de la última mesa, que no les veo, estaban aquí antes o allí, ya están casi ocupando su lugar, los y las periodistas, la verdad es que ha sido una mesa muy interesante. Y no ha sido una mesa puesta, desde luego, ni qué duda cabe, que de relleno, pero tampoco por casualidad, ¿no? Al igual que la empleabilidad, la ocupabilidad es el instrumento para nosotros, ¿no? Para la Diputación clave, no el único, pero sí un instrumento muy importante para trabajar la inclusión, también lo es la comunicación y la sensibilización de todo este sector, ¿no? Sobre todo en un momento en el que los ruidos, ¿no? De la xenofobia
oportunamente alimentados, pues están ahí al acecho, ¿no? Y creemos que comunicar lo que se está haciendo, sensibilizar a la sociedad, es pues una vacuna bastante eficiente para luchar contra esos ruidos. Lo que pasa es que tengo que explicar cuál era el objetivo de esta jornada. Hace un año hicimos una evaluación del plan también y la hicimos con usuarios y tuvieron ellos el protagonismo, usuarios y usuarias. Hoy hemos hecho esto porque queríamos que entre todos y todas las que estáis trabajando tengáis conocimiento también de lo que se hace, lo que está haciendo el de al lado, ¿no? Tengáis esa visión general, aparte de que hagáis aportaciones como bien han realizado ellos, ¿no? Evidentemente, la comunicación y la sensibilización, no como instrumento electoralista, sino como instrumento para luchar contra la xenofobia, la vamos a seguir potenciando. Y ahí nos encontramos siempre ante una disyuntiva, ¿no? ¿Qué es utilizar, qué es bueno en la exhibición y qué es exhibicionista, ¿no? De las personas usuarias. Y yo ahí me vais a permitir que comparta, no me voy a alargar, pero como hemos adelantado un poquito, tengo un poquito más de margen. Voy a compartir una experiencia personal que me marca mucho en mi trabajo. Y le miro a Belén porque además ella es una acicate, ¿no? Yo me acuerdo que recordaréis que vino Richard Gere a Donosti a presentar una película en torno a la exclusión más severa, a los sin calle. Pues tuvimos oportunidad de estar con él y yo pensé, jo, pues hace falta que venga Richard Gere para que todos los medios de comunicación se hagan eco y lleven esto a las portadas y se le dé un tratamiento de visibilización de lo que hay hoy también aquí, ¿no? Dije, bueno, pues por ese lado, bien. Dije, si vale para eso, bien. Pero fui al estreno de la película y la verdad es que, bueno, pues ahí me quedé con una muy mala sensación. Richard Gere y la entidad con la que venía habían aprovechado para no conocer en profundidad la situación en Guipúzcoa, pero sí para visitar algunos recursos, ¿no? Entonces, pues bueno, conocieron ahí a unas personas sin techo que invitaron luego ese día a la presentación a subir al escenario. Y fue precisamente esa subida al escenario, ese tratamiento, lo que me incomodó, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y era la persona, ¿no?, que estaba en la calle, bueno, estaba en el Gogabueco en concreto, dándole abrazos a Richard Gere, diciéndole lo bueno que era, tú sí que eres bueno, y todos los medios de comunicación y todo en aquel momento, el Cursal, el Cubo Grande no, era el pequeño, pero bueno, todos chalochen, ¿no? Y yo pensé, jo, pues esto es lo que yo no quiero. ¿Qué es oportuno para visualizar una situación que fomente la solidaridad, que fomente la inclusión y qué es una exhibición, bueno, pues fuera de lugar? Por eso, bueno, hemos oído, claro, los mensajes, los tendremos en cuenta, pero siempre entender también desde este límite que luego también además se nos achaca. Bueno, no me quiero ir mucho por las ramas, decía que el último objetivo era contestar a la pregunta ¿y ahora qué? Tenemos la estructura, tenemos el proyecto ¿y ahora qué? Bueno, pues ni qué decir cabe que ahora lo que tocaría sería hacer un pacto entre todos los grupos políticos para blindar todas las cuestiones sociales, ni qué decir cabe que los políticos no estamos a la altura, no estamos en esa situación, con lo cual vamos a pasar al siguiente escenario. Y toca tocar esto porque estamos en vísperas electorales. Bueno, indudablemente el compromiso mío personal y el del diputado general lo habéis visto cómo se trabaja. No es habitual que un diputado general tenga un conocimiento tan detallado de los programas y este lo tiene, de verdad, Marc lo tiene, pero bueno, eso yo creo que está claro. Pero aquí, o sea, cuando se vota luego sale el resultado que sale y ¿qué pasa, no? O sea, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, pues yo creo, por ser, voy a ver un poco de agua, Barcato. No es por dejaros con el suspense.
Yo creo que por ser positiva además y porque creo que hay indicadores objetivos que lo ratifican, es que esto ha venido para quedarse. O sea, esta manera de trabajar ha venido para quedarse. ¿Y por qué lo pienso? Porque puede haber más inyección económica, menos inyección económica, puede haber más velocidad, puede haber menos velocidad, incluso puede haber algún ámbito del plan, algún ámbito de actuación, el de la empleabilidad o el que sea, que se vean ligeramente retocados ante un cambio de gobierno. Pero lo que no creo es que la filosofía, la manera de trabajar, esté ya sujeta a ningún cuestionamiento. ¿Y por qué? Porque se ha hecho el trabajo, yo creo, me vais a permitir, como se debe de hacer, o sea, en lugar desde arriba hasta hacia abajo, se ha hecho de manera coparticipada y tiene el respaldo tanto de los ayuntamientos como del tercer sector, y esto es para mí lo clave. Con lo cual, yo aprovecho para lanzaros un mensaje positivo porque, o tranquilizador, porque creo que, bueno, esto... si no es por un blindaje político, sí lo es por un desarrollo natural del propio plan. Y esto ha sido así, y digo yo muchas veces, nos, ese plural majestático, ¿no? ¿Quiénes somos? Bueno, pues evidentemente el diputado general, pero también nos somos las chicas y los chicos, los trabajadores y las trabajadoras del Servicio de Inclusión Social. No voy a citar a todas y a todos, porque seguro que alguno de memoria me dejo y no quiero quedar mal, pero bueno, con Patxi Leturia y Belén Larrion a la cabeza, la verdad es que habéis hecho un trabajo impresionante en unas condiciones, pues desde luego que a veces muy complicadas, ofreciendo horas de trabajo muy por encima de lo que se podía exigir, y vosotros sois el alma de este proyecto, y no puedo acabar sin agradecerles de verdad y sin pedir un fuerte aplauso para ellos. Mira, es que...